amigos de Autos de Primera.com, hoy les traemos otro primer contacto con la nueva Chevrolet D-Max 2019, la novena generación, que llega en 5 versiones y que ya está disponible en Colombia. Vinimos a la pista 4x4 de Laguna Seca, aquí en Chía, muy cerca de Bogotá. Vamos a ponerla a prueba y vamos a contarles todos los detalles de este vehículo que ya está disponible en el país. Hablemos inicialmente del diseño exterior, el cual ahora presenta nuevo diseño de parrilla frontal que la hace ver más robusta y moderna, al tiempo que tenemos nuevas luces de proyección e incluye luz de marcha diurna LED para la versión full. Las versiones 4x2 equipan llantas de 15 pulgadas con rin de acero y las versiones 4x4 traen llantas de 16 pulgadas con rin de aluminio. En la parte de atrás también encontramos luces LED únicamente en la versión full. Adicionalmente trae espejos con ajuste y abatimiento eléctrico. Al interior de la nueva D-Max 2019 encontramos una cabina mucho más confortable, con nuevos materiales y las sillas incluso mucho más ergonómicas. Tenemos muchos espacios donde guardar cosas, incluso tenemos el portavasos que va en el aire acondicionado que puede enfriar algunas botellas. Tenemos un panel frontal con aire acondicionado digital en la versión más equipada. En este lugar encontramos la palanca para accionamiento del 4x4 y un detalle interesante, estos vehículos son muy de trabajo, pero ahora encontramos con USB, puerto USB en la parte de adelante y en la parte de atrás. Tenemos un timón en cuero que podemos regular en altura y nuevo diseño del panel de instrumentos. En la segunda fila también encontramos un vehículo muy espacioso, tengo buen espacio en la cabeza y en las rodillas. Este vehículo está configurado para 5 personas, tenemos apoyacabezas en las 5 plazas y apoyabrazos, recordemos que es un vehículo que está dirigido netamente al trabajo. También encontramos los anclajes ISOFIX y la silla de atrás se puede desplegar 60-40. Esto es muy bueno porque en este lugar, por ejemplo, podemos guardar la caja de herramientas y otras cosas. La nueva Chevrolet D-Max llega a Colombia en 5 versiones, 2 mecánicas 4x2 en cabina sencilla y doble y 3 4x4 con cabina sencilla Work y la Full Equip. La Chevrolet D-Max 2019, recordemos que trae un motor de 2.5 litros turbodiesel de nueva calibración que genera 130 caballos de potencia y 320 Nm de torque. Esto desde 1800 revoluciones y va acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades tanto para las versiones 4x2 como 4x4. La nueva Chevrolet D-Max trae frenos ABS con EBD y doble airbag en todas las versiones y cámara de reversa solo en la versión full. Además, incluye asistente de arranque en pendientes y control de tracción y estabilidad. Como pueden ver, la nueva D-Max 2019 tiene una capacidad de carga de 1 tonelada, o sea, exactamente 1045 kilos de carga. Pero tiene una capacidad de arrastre de hasta 3 toneladas. Esto no quiere decir que lo que está arrastrando pesa 3 toneladas. Por ejemplo, podemos ver que está arrastrando un camión que pesa aproximadamente 28 toneladas con la carga que estamos viendo.
ahora estamos en la puerta de la rampa. Como pueden ver, sube 5 metros en un ángulo de 45 de subida y 45 de bajada. Aquí lo importante es que al bajar, el motor frena el vehículo. No necesitamos tocar el freno, él baja completamente solo. En esta nueva generación, la marca asegura una nueva relación del diferencial trasero, el cual garantiza una mejor respuesta al acelerar, facilita el arranque en pendientes con carga, como pudimos comprobar hoy en la pista, evita el desgaste prematuro del embrague y mejora el consumo de combustible. Adicionalmente, los 30 grados del ángulo de entrada y los 22.7 de salida hacen que sea una pickup ideal para terrenos difíciles. Después de probar la nueva D-Max en la pista 4x4, el desempeño, confort y precio la convierten en una gran alternativa frente a su principal competidor, la Nissan NP300 Frontier. Un dato interesante es que cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Estamos con Camilo Ruiz, gerente de mercado de General Motors con Motores, y vamos a conocer algunos detalles adicionales de la nueva D-Max 2019. Camilo, hace poco conocimos la nueva Colorado. ¿Qué se diferencia frente a la nueva D-Max 2019? Bueno, yo creo que hay muchas diferencias. Realmente la Colorado es un vehículo que, aunque tiene unas excelentes prestaciones de comodidad y de capacidad y de torque, potencia, etcétera, pues está enfocada más al público uno a uno. Es para esas personas aventureras que están buscando un vehículo para sus necesidades personales, para su finca, para cargar una moto, unas bicicletas, etcétera. Es más un vehículo para la persona. Aunque D-Max tiene un mix de 60 trabajo, 40 personas. Exacto, sí, y ese es un poco el histórico de ventas que hemos mantenido hasta el día de hoy. 60, 70% se va para vehículos de flotas. Y la D-Max es perfecta para este público porque es un vehículo de trabajo, es muy robusto, muy eficiente. Y esa es nuestra principal preocupación, siempre poner al cliente en el centro y entender cuáles son sus necesidades. El cliente de flotas tiene necesidades de tener un carro muy eficiente, con unas buenas prestaciones, la mejor capacidad de carga del segmento. Y bueno, esta nueva versión frente a la versión anterior tiene una serie de mejoras y de cosas adicionales que la hacen la mejor del segmento. Listo, para cerrar, hay 5 versiones y tenemos también la versión de entrada, que es chasis, la podemos adaptar a diferentes utilidades. Exactamente, una versión 4x2 chasis que puede ser cualquier cosa, puede ser estacas, puede ser una ambulancia, puede ser todo, y vamos hasta la versión full equipo, que es la que ustedes ven acá, que es una versión 4x4 con todos los juguetes. Camilo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, un gran abrazo. Espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la nueva Chevrolet D-Max 2019, la novena generación, que llega ensamblada a Ecuador en 5 versiones, desde 80.990.000 pesos hasta 119.990.000 pesos. Los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook, y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.